Página 135 nos quedamos. No la terminé. Niña. Sí, yo ya la tenía. Sí. Ay, perdón. Espérenme. Mira, ven, este. Mamá. Papito. En la página 130. Buenos días, compañeros. Buenos días, Luis. Chicos. ¿Cuál es el libro? Guía Santillana. Nos faltó hacer esto, miren. El número 4. Aquí, esto. Sí, espera, a mí se me olvidó hacer donde están como unas líneas chiquititas. No lo escribí todo. Ahorita lo voy a escribir. Pero dice en la número 4 que inventemos un estribillo de la canción anterior. La canción anterior decía así, bueno, nuestro poema, nuestra estrofa anterior era: un joven se fue a sentar, un joven se fue a sentar. ¿Qué página era? La sombra de una... ¿Qué página era? La sombra de un palmar. Ah, la sombra de un palmar, ¿y qué más? Sí, calcular el al momento. Sí, calcular que al momento. Mira, alguien estaba rayando. Alguien estaba rayando. Sí, alguien estaba rayando. Ahí está. Así les había quedado. Sí. Ahí está. Un joven se fue a sentar. ¿Qué página? Pero también con la vista. ¿Y qué página era? Página 135. Ni lo borré. Ay. Ya sí. Ni... A ver, otra vez. A ver. Joven se fue a sentar. A sentar. Palmar. Ya me. Sombra de un palmar. Sin calcular. ¿Quién le gusta el jugo de naranja? Un poco de golpear. Porque es muy, muy malo en calcular. Golpea la cabeza. Así les quedó. Sí. Así, mi siguiente. Ok. Ahora miren lo que vamos a hacer. Abajo dice... No. Abajo dice que hagamos un estribillo. ¿Quién recuerda qué era el estribillo? ¿Qué era el estribillo? La segunda parte. Lo que se repetía. Recuerden que el estribillo es lo que se repite en la canción. Un coco lo iba a golpear a la sombra de un palmar. Y un buque iba a navegar. El mar le dijeron un joven que fue a sentar. A ver, ¿qué le podemos, lo que vamos a hacer ahí? Es hacer otra estrofa que la vamos a utilizar con, como estribillo. ¿Qué puede seguir? A ver, vamos a inventar otra estrofa. Oigan, no importa que no utilicemos los versos de que nos dieron hace ratito. Nosotros lo podemos inventar. Yo voy a girar. Un joven se fue a sentar. A ver, pongan atención. Vamos a inventar otra estrofa. Dice, la primera estaba así. Un joven se fue a sentar a la sombra de un palmar, sin calcular que al momento un coco lo iba a golpear. ¿Qué más podemos ponerle? Otros 4 versos tenemos que inventar. ¿Qué quieren ponerle? Las olas del mar me dijeron. Ok, podemos poner eso. Bueno, podemos utilizar los de arriba. Las olas del mar me dijeron, ¿qué más? Que un buque iba a navegar. Que un buque, esa. Las olas del mar me dijeron que un buque iba a navegar. ¿Y qué más?
sin calcular. Ah, no, 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 pero ya no le podemos repetir porque eso está arriba. Entonces, las olas del mar me dijeron que un buque iba a navegar. ¿Qué quieren ponerle? Inventen un verso. Porque se iba a hundir. Y el se quedó con un iceberg. Se quedó con un iceberg. Que se iba a pegar con un iceberg. Yo sé como cuando unos no ven unos barcos y luego no, o sea, como que no traen bien, o sea, que no ven bien por, a lo mejor por la noche y a lo mejor por eso chocan contra el iceberg. Pero a ver, ¿qué le podemos poner? Así lo dijeron. Las olas pero nos tenemos que inventar cada uno propio. No, pues lo podemos inventar entre todos. Pero a ver, ya dijeron así. Las olas del mar me dijeron que un buque iba a navegar. ¿Qué más? ¿Qué otro verso podemos inventar? Son cuatro versos. Ya tenemos dos. Nos faltan dos. Ya sé. El mar me dijo que un buque de guerra iba a navegar. Un buque iba a navegar, pero otro verso. ¿Qué más pueden ponerle? A ver, díganme. Tenemos una pregunta. ¿Qué significa? Ay, los apagué todo. A ver. Chicos, pónganme atención, déjenles digo. Tenemos que inventar cuatro versos. Ya tenemos dos, nos faltan dos versos más. El primer verso dice así: las olas del mar me dijeron. El segundo verso, que un buque iba a navegar. ¿Qué más podemos ponerle? A ver. Que el buque se pegó con un iceberg. A ver, las olas del mar me dijeron que un buque... ¿Quieres hacer que ese bote parezca Titanic, verdad? Que un buque... No. Pues eso pasó en Titanic. ¿Qué onda con esto? Porque yo también vi la Titanic completa. A ver, póngame atención, espérenme, ahorita platicamos. Ya tenemos dos veces. Es que la Rosilla tiene... Mamá, la he visto como mil veces cada que es año nuevo. Oiga, la mir. Espérame tantito. A ver, ya tenemos dos versos. Las olas del mar me dijeron que un buque iba a navegar. ¿Qué más podemos ponerle? A ver, inventen un verso. Las olas del mar me dijeron que un buque iba a navegar. Por toda la isla yo lo iba a mirar. ¡Ay, sí! A ver, ¿sí le queda bien? A ver, las olas del mar me dijeron que un buque iba a navegar. Por toda la isla yo lo iba a mirar. ¿Sí, verdad? Sí, queda bien. Por toda la isla. Queda bien. Isla. Oye, Dana, y ni siquiera estoy intentando que se parezca a Titanic. Dana, más duro cuatro días. A ver, días. Ahí está. Y un niño que ya. Muy a ver. Ahí va bien. Las olas del mar me dijeron. Sí. Es del chat por el Titanic. Espérenme tantito. Ahí va bien, ¿verdad? Las olas del mar me dijeron que un buque iba a navegar. Y que por toda la isla yo lo iba a mirar. Ah, pero mire, ¿para qué? Ya quedó todo así. A ver. Y por toda la isla, ahí está ya. Yo lo iba a mirar. Ahí está. Ahí ya nos quedó. Así lo vamos a dejar. Dice... Las olas del mar me dijeron que un buque iba a navegar. Y que por toda la isla yo lo iba a mirar. Ahí está. Así lo vamos a dejar. Ya, ahí está. ¿Quedó bien, verdad? ¿Sí quedó bien? Buque. Sí, quedó bien. Mir, en donde dice que un
dice buque en vez de blue. Por eso es un buque. Las olas del mar. ¿Pero no debería decir con L? No, buque. Pues no, ¿Dani, no sabes qué es un buque? Pues es como, pues no lo sé, pero se oye como si no estuviera... Un buque de guerra es un submarino. Ah, no, un buque es un submarino. Ajá, lo vi por la película del Britannic. Da. Oigan, oigan, ya puedo quitar la página, ¿verdad? Ya terminaron de escribirlo. ¡No! 5 minutos. ¡Ay! ¿Por qué me quedo? ¡No! 5 minutos. No, mis, danos da 10 minutos. Les voy a dar 5 minutos para que termine. Ok. 5. Les voy a dar 5 minutos y ya llevan 4, o sea que les queda 1 minuto. ¡Ah! ¡Oh, cielos! ¡Les queda 1 minuto! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien! Yo pensaba que era real y dije primero no. Acabo de empezar la clase. ¡No, ya llevamos rato! ¡No hay rato! ¿Rato tu mente? ¿Vamos a saltar? Porque ustedes estaban empezando yo aquí esperando. Entonces tarde. ¿Andes a pie? ¿2 minutos? Sí, ya les quedan 2 minutos para escribir eso. Es que yo. Tomen eso. Y tenemos que anotar todo eso. Claro, claro que todo eso tienen que anotar. Pero si es un montón. Es que ayer igual me pusiste a poner unas. Me faltó un me sobró un renglón. Este es de las letras chiquititas y me sobró un renglón. Ah, está bien. No, dije que ya quiero mi elote. ¿Cómo es que yo? ¡Ya acabé! Misa, al final podemos rayar. Misa, al final podemos rayar. Espera, Mis, ¿puedo decir algo? Mis, ¿cuándo vamos a terminar? ¿Cuándo qué? Porque esto es mucho. Mis, espera, ¿puedo decir algo? Dime. Ahí, ¿dónde están los 40? ¿Puedo ponerlo? Ahorita nomás eso. ¿Ya terminaste, Geraldine? Mis, ¿ahorita podemos rayar la pantalla? No, todavía no terminamos, todavía falta de trabajar. Cuando quede 1 minuto, estoy tratando de decir. Ah, ok, cuando quede 1 minuto, sí. Ajá, eso estaba diciendo. Ya terminaron ya terminaron, creo, ¿verdad? Sí, ya terminaron. Oh, mis, no. Sí. No. Pues yo ya sí. No. ¿Sí? A ver, ya, no los quiero hablando porque luego no escriben. Es que quiero poner los números que iban ahí. Les voy a dar tiempo para que terminen. Mis, quiero poner los números. Mis, entonces, los que ya terminaron, ¿qué vamos a hacer? Vayan sacando su libro de matemáticas, el naranja, el de la SEP. Libro de matemáticas SEP. ¡No, tres! Es ese que tiene como unas señoras sentadas. ¿Señoras sentadas? Como así, con niños. Dice matemática. Ahorita les pongo la imagen. Es que no puedo quitar la imagen de aquí. Matemática segundo grado.
¿Es dice matemática segundo grado? Sí. Miss. Mande. Ese es conocimiento, Geraldine. Geraldine, este es conocimiento del medio. El que está dos hombres. Tengo frío que me puse esto para que me tape las orejas porque no sé dónde quedaron mis orejeras, así que me lo puse y también me puse unos guantes rojos que combinan con esto. Lo que vamos a hacer ahorita es matemáticas. Sí. Ya, mis, ya encontré el libro. Mis, ¿cuántas clases faltan con ustedes para que se acabe? Una. Yo dije, apenas vamos con la 8, ¿verdad? Y yo. Mis, ¿puedo hacer el número 1 y el número 2? Ahorita espérame, ahorita se los voy a poner. Yo voy a quitar la pantalla, Gilberto, ¿ya terminaste tú? Sí. Sí, muy bien. ¿Quién no ha terminado? Díganme quién no ha terminado. ¿Cuál página era, Miss? Página 87. Miss, ¿puedo decir algo? ¡No terminé, Omi! ¿Dónde vas, Demian? Es que acabas de entrar. ¿Dónde vas, Demian? En la segunda palabra. ¿En la segunda palabra o en el segundo verso? No, es que vivo. Segundo verso. Ok. Libro de matemáticas. Libro de matemáticas CEP, el de color naranja. Peine. Limpia quemaduras para bebés. Esto le quiero. También estoy. Ayer nos quedamos. Yes. Renata, prende tu cámara. ¿Dónde vas, Renata? Miss. Mande. Cuando usted estaba con los demás niños de antes, estaba estudiando con mi hermano. Sí. Con niños diferentes. Hasta con mi hermano. Con todos los hermanos. Liliana. Hasta Andrés y eso. Con el de hermano de Julio también, con el hermano de Kevin. ¿Hace con mi hermano, Luis? Sí, ya le di clase a tu hermano. Luis, cuando terminé la clase, podemos pintar, colorear la pintura. Demian, ¿ya terminaste, Demian? Falta poquito. Ok. Prende tu cámara, Demian. Julio, ¿tú no has terminado tampoco? Mi cámara casi no sirve. Miss, yo ya terminé. Yo también. Ah, ok. No, creo que no están grabando. Oye, Demian, pero ahorita la tenías. ¿Ahorita la prendiste? ¿Dónde? ¿Ahorita prendiste la cámara? Sí, pero es que se me volvió a cerrar muy raro. Cuando lo aprendí. Hola, Fran. ¿Te apretaste, Panchito? ¿Pues un bonito, Fran? Me dices, Demian, si ya terminaste. Última palabra. No, yo ya terminé. ¿Eh? Vamos a la última. Ok. Renata, ¿estás ahí, Renata? Renata.
Ok, Demian, ya, tú dime. Yo solo me falta una palabrita más. Ok, por mientras váyanse a la página 87 del libro Guía Santilla, digo, del libro de matemáticas CEP. Ahorita se los voy a poner en la pantalla. ¿Cuál página, Miss? Matemáticas CEP, el de color naranja, el libro de matemáticas, el de color naranja. No, página. ¿Ya, Demian? Ah, 87. Ya casi. No, es que iba a ser la última palabra. Sí, es que el punto del final me salió mal. Ah, pero ya terminaste. Sí. Ah, ok, ya lo voy a quitar entonces. Ahí está. ¡Mire! Listo, ya hice la página 87. Ah, ok, para sí, los pero que... esa página. Ayer la estábamos...